En este vídeo vamos a ver cómo se elabora un deslizador de imágenes. Tenemos que seleccionar dentro del H5P esta opción, Image Slider. Ponemos ya un nombre. Creo que aparece en un cursador virtual. Y ahora, si vos fixades, tenemos una serie de ítems en cor gris. Estos ítems, o que tenemos que hacer, ir engadiendo imágenes. Un texto alternativo para cada imagen, no caso de que no se vea cargado. Podemos poner un texto que ilustre la imagen en la parte baixa. Y cuando rematemos, engadir el siguiente ítem. Es decir, la siguiente imagen que aparecerá deslizándose. Mismo procedimiento. Y así sucesivamente. Bien, podemos añadir todas las imágenes que estimemos oportunas para hacer un oso deslizamiento. Decisiones que hay que tomar al final de añadir todas las imágenes. Si queremos que sea automático o deslizamiento o no. E determinar la lengua de navegación, que en este caso va a ser el castellano. Bueno, pues al final lo que optemos es algo similar a esto. Una presentación de imágenes en las que podemos navegar en la parte baixa en los puntiños o bien simplemente en las flechas de navegación. Actividad útil para presentar imágenes o incluso para, si queremos integrar dentro de nuestra aula virtual, pues celebraciones. Hacer una tira de imágenes pues de una celebración determinada que fixemos en la aula.